Desde el pasado miércoles de ceniza hemos comenzado en la iglesia a vivir el tiempo de la cuaresma. Es el tiempo que nos prepara para la vivencia de la Pascua, de la Semana Santa, para preparar nuestra vida, para crecer un poco en la fe. El Papa Francisco nos ha recordado este año que nosotros somos lo que se nos dice ese día de la ceniza, somos ceniza, somos polvo, pero que somos el polvo que Dios ama, el polvo que el Señor quiere. Es esa una invitación para nosotros en este tiempo de la cuaresma, volver al Señor, buscar a Dios, descubrir cuáles son las debilidades de nuestra vida para tratar de cambiarlas. Esa es la conversión a la que nos invita el Señor. Y el tiempo de la cuaresma lo vivimos sobre todo con tres actitudes que son cristianas. La primera, la oración, orar por el hermano, orar por nosotros mismos. La segunda es la limosna, que nos ayuda a acercarnos al hermano cuando compartimos con el que no tiene, con el más necesitado de lo nuestro. Y por último es la penitencia y el ayuno, que nos ayudan a dominar nuestro espíritu y a dominar nuestras pasiones. De esa manera nos preparamos para vivir la Pascua, que es la fiesta fundamental del cristiano, es la gran fiesta de la fe, la resurrección del Señor, y que la hacemos todos viviendo sobre todo en espíritu de fraternidad. Y esta cuaresma nos ha invitado el Santo Padre, el Papa Francisco, que tiene que ser un tiempo de profunda caridad, sobre todo orando por los hermanos que sufren en el mundo a causa de la enfermedad, a causa de tantas situaciones que agobian al mundo en estos días. Por eso que este tiempo de cuaresma, que esta preparación a la Semana Mayor, sea un tiempo de mucha oración, de mucha limosna para compartir y acercarnos con el hermano, y que sea también un tiempo de ayuno y penitencia para dominarnos a nosotros mismos.